¿Recuerdas la primera vez que viste un dinosaurio? Es como un milagro. More dinosaurs. There's going to be more dinosaurs in this movie. ¡Corred! A volcano? Yes. Exploding island? ¿He muerto? Todavía no. A haunted house? J.A. Bayona, the filmmaker, has got his fingerprints all over this one. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. Lo que yo intenté es reforzarla, intentar hacer la mejor película de Jurassic posible. Luego es verdad que como director, cuando tú estás en el set y te enfrentas a la escena, el momento en el que escoges la posición de cámara, cómo mueves esa cámara, el momento que vas con un actor y decides poner el acento en un momento concreto de la escena, tú sigues tu instinto y eso luego en pantalla se refleja. It was a dream to work with J.A. Really, truly elevate the franchise. Like, no one else could do this. Truly. Yeah. Una idea que me gusta mucho, que es esa idea del retrovisor. Del coche de la primera película, que ahora ya no refleja a un tiranosaurio, ahora refleja a Owen, al personaje de Chris Pratt. Y es una manera de decirle al público que el mundo jurásico está boca abajo y que ahora el hombre está ocupando el sitio de los dinosaurios y al revés. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después. When Jeff Goldblum says, "Welcome to Jurassic World," this time, he's not referring to a park, he's referring to a world that is forever changed by the events of this film. Esto va a ser alucinante.